Bienvenidos todos, comienza a la carta y hoy estamos desde el restaurante Bárbaro con todo el equipo de chefs que nos están compartiendo unas recetas muy deliciosas. El día de hoy, por ejemplo, nos acompaña Santiago Jaramillo, Santiago Henao. Santiago Henao, quien nos va a presentar el día de hoy una bondiola de cerdo deliciosa. Que una bondiola, no nos digamos mentiras, es una carne, una cabeza de cañón. La podemos conseguir en el mercado como cabeza de cañón o incluso la podemos reemplazar por pierna económica. Pierna económica, o sea, bondiola suena muy bonito y yo creo que si la presentamos así en nuestras casas vamos a descrestar. Y si seguimos el paso a paso de esta receta tan completa que nos tienen aquí preparada, nos va a salir muy bien. Pero es una carne que tranquilamente conseguimos en la carnicería, es una carne de segunda, ¿cierto? Lo podemos conseguir como una carne de segunda, sí, pero realmente le podemos sacar mucho provecho a eso, sobre todo por la cantidad de grasa que tiene y la forma en la que vamos a prepararla, se presta para que quede de muy buena calidad. Listo, Santiago Henao, entonces ahora contanos qué vamos a necesitar para esta bondiola que vamos a preparar hoy. Para nuestra bondiola necesitamos, como lo vimos anteriormente, nuestra cabeza de cañón, que es este corte de acá. Sin embargo, lo que podemos hacer de la carnita, ¿sí?, es que la podemos marinar, puede ser desde la noche anterior. En este caso la tenemos nosotros con cerveza empacada al vacío y con algunas hierbas, en este caso laurel. Lo ideal sería de un día para otro, para que absorba mejor el sabor, sin embargo sin sal. Esa la vamos a agregar ahorita que la pongamos en el barril. Nuestra bondiola la vamos a caramelizar en una reducción de balsámico, para la cual necesitamos partes iguales de vino tinto, de vinagre balsámico y de azúcar. Esta reducción la ponemos aproximadamente 15-20 minutos para caramelizar nuestra bondiola y la vamos a acompañar con un puré de maíz tierno o mazorca dulce. Para este necesitaríamos por porción 1 o 2 unidades de papa. ¿Esa es papa nevada? Esta es nevada. Sin embargo, si en casa tenemos papa capira, no hay ningún problema. 1 unidad de mazorca y para encostrar la bondiola, luego de caramelizada, un mix de ajonjolí blanco y negro. Listo, ahorita mencionabas algo importante y es el tema del adobo o la marinada que le vamos a poner a nuestra carne una noche antes. Exacto, esto es para que la carne de pronto absorba un poco más de sabor, porque como les venía contando, si pueden observar, la bondiola es un corte que siempre trae un poco de grasa y esto nos va a aportar pues también jugosidad a la hora de hacerlo. Y no tenemos por qué sentirnos culpables cuando vamos a disfrutar de una carne con contenido grasoso, porque como ya se los he dicho en varios programas, la grasa es el amor secreto de nuestro cerebro. Entonces, al consumir carnes grasosas, estamos haciendo que nuestro cerebro funcione perfectamente y evitar de pronto enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson y otras enfermedades que en este momento están como teniendo mucha fuerza, y es por esa tradición anterior de quitar las grasas de toda la alimentación. Entonces, para que sepan que se la pueden comer con confianza y sin culpa. Aquí veo entonces que le estás echando... Aquí lo que estamos haciendo es, después de la marinada de nuestra carne, la sacamos y le quitamos de pronto el exceso de líquido. Sin embargo, no la vamos a secar del todo. Y para adobarla, en este caso, vamos a usar algunos blends que tenemos en el restaurante y un poco de sal. Como les había dicho previamente, la idea cuando se marine de un día para otro no es agregarle sal, porque esa no la puede deshidratar. Bueno, dato importante. Nosotros en la casa, ¿cómo podemos lograr como una mezcla rica para adobar nuestras carnes y que sea así bien versátil y que combine tanto con carne de res como con carne de cerdo, con pescadito? Listo, perfecto. El tema de los blends son una serie de deshidratados. En el mercado de pronto en este momento no puede ser tan difícil de conseguir, pero si no los tenemos a la mano, lo podemos reemplazar de pronto con pimientas, una mezcla de pimientas, verde, negra, rosada, las que tengamos, y de pronto le podemos poner algún deshidratado que tengamos a la mano. Importante entonces hierbas. Que sean deshidratadas. Sí. Listo. Vamos entonces a meterlo al barril. Exactamente. Así completo. Más o menos, ¿cuánto tiempo lo vamos a dejar en el barril, Santiago? Bueno, para este corte, como la idea es terminarlo caramelizado, con aproximadamente 1 hora a un fuego medio,
está bien. ¿Por qué? Porque lo que queremos simplemente es que tome ese sabor ahumado, pero no la queremos cocer del todo para que no se nos seque. Al final vamos a tener una última cocción y ya con esta va a quedar... Listo, hablabas ahorita de que íbamos a acompañarlo con unas papas, un puré de papas y maíz. Exactamente, ya. Esta vez no vamos a acompañar la carne con vegetales, ¿cierto? No, esta vez va a ser un puré, un cremoso, que la idea es la combinación de los sabores, del ahumado que nos puede dar la carne con lo ácido que puede ser nuestra reducción de balsámico y el dulce del maíz. Bueno, para la yo reducción... les doy un dato importante del balsámico. Muchas veces en el mercado encontramos vinagres balsámicos de muchos precios, pero es bueno invertir en uno que de pronto volteemos la etiqueta y que diga que es de mosto de uva, porque muchas veces vienen unos vinagres coloreados artificialmente y que no tienen el contenido de mosto de uva, que es lo que le hace beneficio a nuestro cuerpo a nivel microcelular, porque recordemos que el mosto de uva fortalece también nuestro sistema inmunológico y nuestra salud cerebral. Perfecto, entonces por este lado ya pusimos a hacer nuestra reducción de balsámico. Como les dije anteriormente, son unas proporciones iguales, tanto de vinagre como de vino tinto. Puede ser cualquier vino tinto, no tiene que ser ninguna cepa en particular. Vino tinto de cajita puede ser. De caja está perfecto. Y partes iguales de azúcar. Lo dejamos reducir aproximadamente 15-20 minutos hasta que logremos una textura un poco más densa, porque Santi, lo que queremos es caramelizar. ¿Se te ocurre que de pronto podamos reemplazar ese azúcar con algún otro ingrediente más amigable como la stevia, la miel, o te parece que es necesario que vaya el azúcar? Pues se puede reemplazar, obviamente el tema de los sabores va a cambiar, sin embargo si pues, son personas que no pueden consumir este producto, sí, se puede hacer el cambio. Más fácil... Podría ser más fácil miel. Miel. Podría ser miel, pero sería en una proporción quizás la mitad, porque lo que se nos va es a reducir y la miel al ser más densa se nos va a espesar mucho más rápido. Y la consistencia que queremos lograr es precisamente la de como de la miel, ¿cierto? Exactamente. Entonces, por eso en este caso lo estamos haciendo con azúcar, pero se puede cambiar sin ningún problema. Ahora... Listo, ahorita también hablabas entonces de que podíamos utilizar papa capira, pero que lo ideal es la papa nevada. ¿Por qué papa nevada? En este caso es por el tema del almidón. Sin embargo, si, como te estaba diciendo, si tenemos papa capira en nuestras casas o alguna otra papa, no hay ningún problema. En este caso lo estamos haciendo es por el tema del almidón, que esta tiene un poquito menos. Santi, yo soy muy práctica, yo no sé, pero yo en tu lugar hubiera metido las papas completas y después las pelo. ¿Eso está mal o por qué las estás pelando mejor de primero antes de meterlas al fuego? Lo que en este caso estoy buscando es que la papa se cocine un poco más rápido, que se deshaga, porque lo que yo quiero es un puré cremoso, lo que queremos es hacer un puré que quede... Pero no está mal mi método de meterlas completas y después retirar entonces la cáscara con... Pues es que es mucho más fácil. Incluso hay gente que solamente la abre aquí por la mitad, la abre un poquito, la cocina y ya cuando está le salen los dos capuchitos. Ah, bueno, ese método también está interesante, ese yo no lo conozco. Esa es otra forma de hacerlo, sin embargo en este caso lo estamos haciendo porque así está un poco más rápido la papa. Otra cosa que vamos a hacer, la mazorca la vamos a cocinar junto con la papa. Entonces, cuando lo hacemos sin la piel, la papa va a absorber parte también del sabor del maíz. Delicioso. Es importante que cuando se cocine el maíz, la mazorca dulce, es muy importante que sea dulce, la cocinemos con la tusa completa. O sea, en este caso no sería bueno cocinarlo con el maíz. Exactamente. En este caso no se debe utilizar maíz de lata, porque el sabor es muy diferente. Y lo que estamos buscando en el tema de la cocción es que el maíz suelte todo el sabor para que se nos pueda untar. Y yo creo que ahí sí es más fácil el tema de desgranarlo calientico también, aparte pues de lo que mencionas de los sabores. Exactamente. Para nuestro puré también vamos a usar algo de mantequilla. Es importante que sea mantequilla... De vaca, que no sea margarina, que no sea margarina. Aparte de que, pues para nuestra salud es más beneficiosa la grasa procedente de fuentes animales, porque estas que son vegetales vienen muy procesadas, tienen un proceso de hidrogenación que a nuestro cuerpo no le hace mucho bien.
La mantequilla creo que le da mucho sabor. Incluso podemos conseguirla pues con y sin sal. Y ahí sí pues depende del gusto. Tener en cuenta como que si es sin sal, tenemos que adicionar la sal, y que por el contrario, que si ya la tiene, pues no la adicionamos. Perfecto. Entonces, por acá ya tenemos también adelantado uno de los cortes, que es de los que en este momento están en el barril. Y ustedes los conservan al vacío. Todos nuestros cortes siempre van empacados al vacío, luego de procesados. En este caso, esta sería nuestra bondiola de 300 gramos. Como pueden ver por acá, ya tiene el tema del ahumado a todo alrededor, que es por el tema que le entra el humo. Delicioso, porque se ve muy jugoso. Perfecto. Y lo que vamos a hacer es marcarla en la parrilla. Como les dije, la idea no es cocinarla totalmente en el barril, sino solamente lograr ese tema del ahumado para finalmente terminarla, tanto en parrilla y ya después caramelizarla en nuestra reducción de balsámico. Santi, para todos los gomosos de los asados, ¿qué tip les puedes dar para reemplazar el tema del barril? ¿De pronto por una olla pitadora, no sé? No, realmente son sabores muy diferentes. Porque lo que estamos haciendo en el barril es un tema de cocción lenta. Es un tema donde el humo va a ir penetrando poco a poco la carne. Mientras que en una olla a presión le vamos a obligar a que el corte se vaya deshidratando, por así decirlo. Listo, entonces ya sabemos que es necesario el barril. Nosotros entonces vamos a continuar aquí con el sellado de la carne y la precocción de estos vegetales, que tenemos la papa y el maíz. Y ya regresamos entonces para que finalicemos este plato delicioso que nos regala el restaurante Bárbaro. Estás viendo A la Carta. Regresamos desde el restaurante Bárbaro, calificado como el mejor restaurante casual en los premios La Barra 2019. Estamos preparando una bondiola en compañía de Santiago Henao. No se me olvida, Santiago Henao, que ahorita te dije Jaramillo, qué pena. Santiago Henao, cuéntanos por favor lo de los premios La Barra. ¿Qué es? Bueno, los premios La Barra es el premio que nos ganamos en el año 2019 a nivel Antioquia como mejor restaurante casual. Este año también tenemos dos nominaciones, en la cual repetimos mejor restaurante casual y mejor servicio. Ahora por el tema de la pandemia está un poco pues parado el tema de las votaciones. Pero tenemos premio y tenemos muy buena actitud. Sí, y claro aquí que sí. Felices porque vamos a aprender todos los trucos de estos expertos en asados. El día de hoy entonces estamos haciendo una bondiola. Entonces yo voy a dar como un recuento y tú me corriges si de pronto algo está mal. Teníamos entonces la bondiola, la pasamos al barril entera, encostrada en un adobo delicioso que habíamos hecho con finas hierbas secas. Una especie así, deshidratadas. Listo. Y posteriormente, pasada una hora. Aproximadamente. Una hora, entonces sacamos el corte grande, hacemos los cortes más pequeños, más o menos, ¿como de qué grosor? La idea es de aproximadamente 300 gramos, que es lo que servimos una porción completa para hacer una cena o un almuerzo. Aquí tenemos 300 gramos pues ya precocidos por el tema de barril, y cuando lo terminamos en la parrilla quedan aproximadamente 260, 270 gramos. Listo, entonces eso por el lado de la carne. Por el lado de la guarnición habíamos dicho como que chévere acompañarlo con algo que no fueran vegetales, sino con algo como más rico en carbohidratos. Entonces elegimos unas papas nevadas con mazorca dulce y vamos a hacer entonces un puré. Y lo vamos a hacer en licuadora, que mucha gente le da miedo como el tema de la licuadora por el almidón de la papa. Exactamente, por eso mismo lo hacemos en licuadora, para desarrollar ese almidón. Por eso también escogimos papa nevada, porque tiene menos almidón que la papa capira.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar una textura bastante cremosa que nos contraste con el encostrado de la bondiola, que en este caso es un ajonjolí tostado. Aquí previamente lo tostamos en sartén aproximadamente 5 minuticos. Eso suena muy bien. Una mezcla de blanco y negro. Si solamente tiene blanco no hay ningún problema. Lo que realmente estamos buscando en este caso es como la textura que se puede haber entre estos. A mí me gusta mucho el ajonjolí, creo que parezco radiofiado repitiéndolo, pero el ajonjolí es rico en calcio, además de ser rico también en hierro. Entonces, chévere que cada que tengamos oportunidad lo incluyamos, sea como un adorno o en este caso que es un actor principal porque nos va a servir como de encostrado de nuestra carne. Exacto. Entonces, bueno, si Santi, tú me puedes entonces, de pronto colaborar por acá, vamos a procesar la papa. En este caso, tenemos entonces ya las papitas que les habíamos hecho la prueba del tenedor. Exactamente, para ver que esté lo suficientemente blanda y al cocinarse con la... con el maíz dulce, esta ya también absorbe un poco de este sabor dulce que estamos buscando. Listo. Entonces, por acá tenemos la mazorca cocida. ¿Voy procesando esto así sequito? No, si quieres puedes agregar parte ya de la otra mazorca que habíamos desgranado. Voy a ayudar con esta cucharita que me encontré. Podemos ver por acá que la mazorca después de cocida sale muy, muy fácil, no hay ningún problema con esta. Entonces, la medida ideal es como mitad... papa, son proporciones mitad, iguales, tanto en papa, maíz. Por cada papa estamos usando aproximadamente una mazorca completa. Pues la idea de esta es que sea puré de maíz y ese sea pues el sabor predominante que tenemos. Listo. En este caso para licuar no vamos a usar crema de leche, ¿por qué? Porque la crema es mucho más densa y como ya lo habías dicho previamente por el tema del almidón estamos buscando algo que sea más líquido, más ligero. En este caso usaremos media taza de leche, que leche aproximadamente de vaca entera o descremada. Fría. Sí, en este caso fría, entera descremada, pues depende ya de... Ahí tenemos como un poquito más de media taza. Aproximadamente 150 mililitros. Entonces listo, ya procedemos a licuar. Perfecto. La idea es que quede así como más bien fluidito inicialmente, ya cuando la papa... La podemos parar. Listo, perfecto. Le damos una revolvidita. La idea es que desaparezcan los granitos del maíz de por completo, correcto. Listo, Santi. De aquí podemos procesarlo nuevamente. Y en la sartén podemos ir agregando una parte de mantequilla para que se vaya derritiendo mientras está el puré. Por acá ya tenemos nuestra bondiola, tenemos la reducción de balsámico. Lo que vamos a hacer es ir a caramelizando. Lo que queremos acá es que la bondiola tenga una textura un poco más pegajosa para que se pueda adaptar cuando la encostremos con el ajonjolí. Santi, ¿cuánto tiempo más o menos nos demoramos para lograr esa textura? ¿En el puré o en no, la bondiola? En la salsita, en la reducción en de balsámico. En esa reducción de balsámico, aproximadamente 3-4 minuticos. Se demora. Con la cucharita. Perfecto. Porque todavía se ven muchos granitos. Perfecto. Pero ya se va sintiendo más pesadita. Exactamente. Por eso estamos usando precisamente leche líquida, porque con crema de leche la textura sería aún más fuerte. Bueno, un tip personal que yo no sé si Santi está de acuerdo es que cada que yo hago puré de papas, trato de que las papas estén calientes, porque si las dejo enfriar, yo no sé cómo qué pasa con el almidón. Primero es mucho más difícil de procesar la papa pues por el tema de la textura. Y con el almidón no se presta igual y no nos va a dar realmente la textura que estamos buscando. Okay. Por acá ya podemos agregar. Mira, si ¿sí te parece perfecto bien? Perfecto. Listo, entonces te voy a echar, tú me dices cuánto. Ese sonido. Así está bien. Aquí está nuestro puré. Huele como arepas de chocolo, huele muy rico. Sí, realmente es un puré bastante dulce, por eso mismo lo estamos complementando con esta acidez que nos aporta tanto el vinagre como el vino. Vamos
dejamos que la mantequilla se vaya derritiendo. Si la mantequilla está fría, mucho mejor. Eso nos va a aportar también un poco de brillo en nuestra salsa, perdón, en nuestro puré. Y tenemos que estar revolviéndolo constantemente, pues por el tema de la leche se nos puede pegar muy, muy fácil. Pero ya no es necesario como estar pendientes mucho de la cocción de ese puré, pues porque ya tenemos todos los ingredientes. Ya está cocido, simplemente la idea es que se termine de fusionar el tema del sabor del maíz, la papa y en este caso pues la mantequilla se nos pueda derretir completamente. Ese puré está muy, muy delicioso porque casi siempre hacemos el puré de papa solito y con ese toque del maíz dulce yo creo que va a quedar como esas veces que la gente no sabe qué se está comiendo pero que le sabe muy bien. Perfecto. Ya por aquí vamos a proceder a emplatar nuestro Listo. Plato. Entonces lo podemos hacer de la siguiente manera. Por acá. Preferiblemente un plato grandecito. Lo ideal, pues también la bondiola la vamos a servir en varios medallones y el plato pues inicialmente se va a ver muy bonito, pero en el momento de que cortemos la bondiola vamos a necesitar pues espacio para poder cortarla. Listo, Santi, ¿en este momento ustedes están trabajando por domicilio o cómo están manejando el tema de la atención al público? Bueno, por el momento estamos con domicilios propios, también estamos en varias plataformas virtuales. Nuestros números para la sede son en Poblado, 479-9447 y en nuestra sede de Laureles, 589-7968. Si desean, también pueden hacer su pedido y lo pueden pasar a recoger. Delicioso, Santi, bueno. Porque pues muchas personas de pronto no tienen la habilidad o no tienen toda la indumentaria necesaria, entonces es muy rico tener la posibilidad de pedir esos domicilios. Ahora, a todos los que acaban de llegar también a sintonía, les recuerdo que si quieren ver esta receta, los ingredientes y más adelante de pronto compartirlo con toda la familia, pueden buscar en www.telemedellin.tv en el micrositio de A la Carta y ahí buscan esta receta o las que ustedes quieran para que, como les digo, compren los ingredientes y se animen y también se tomen fotos y nos enseñen a cuáles son sus propias versiones de todas las recetas que hemos elaborado. Acá ya tenemos nuestra bondiola. ¿El encostrado fue así en frío? El encostrado, no, ella sale de la reducción y se pasa muy fácil por el ajonjolí. Como un apanado. Exactamente, pasa muy fácil, solamente con dos vuelticas. La idea es encostrarla por todos lados. Pero eso no regresa al horno. No. Listo. Así queda nuestro plato. Acá podemos ver. Uy, no, Santi, eso se ve delicioso. La idea es cortarla en 3-4 medallones, depende del corte que nos dé, pues la verdad es un corte no muy uniforme. Entonces tiende a haber partes más gruesas, partes más delgadas. Y como hablábamos ahorita, es una simple cabeza de cañón, una pierna económica presentada de una manera muy, muy diferente y que yo sé que a todos les va a gustar y que yo sé que también van a descrestar porque esto está delicioso. ¿Ay, qué le estás echando? Este está también un poco de la reducción balsámico que habíamos hecho previamente. Uy, no, Santi, te luciste. Muchísimas gracias al restaurante Bárbaro por compartir estas recetas tan deliciosas. Te invito a que pasemos a la mesa. Claro que sí. Y que compartamos esta delicia y le demos el visto bueno para que todos queden muy, muy antojados. Muchísimas gracias. Espero que nos sigamos viendo aquí en A la Carta, cumpliendo nuestra cita diaria. Nos vemos. Chao, chao. Santi, compartamos.